The wedding day arrives, but alas, without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare. Merely my duty. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Luna Freya. No. That obstinate secretary, standing in the way, while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the Covenant. Alright, qué interesante esto. Hola, bienvenidos. Yo soy Tide Die Games y aquí estamos otra vez con Final Fantasy XV. Este es nivel o capítulo 9, si no me equivoco. Así que vamos a la ciudad esa, que supuestamente es donde nos está esperando Luna, según lo que envió con el perrito. Ok, ¿quieres omitir la travesía? Sí, vamos a omitir esta cosa. Vamos a llegar rápido. Nada de espera. El protectorado de acuerdo. Anexionado por Niflheim. No me dejaron leer nada. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. El Leviathan. Delivering the address will be Lady Luna Freya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Le digo desde ahora que si me llego a encontrar con Luna, lo voy a ver como un milagro. Wow, esto está maravilloso aquí. Muy, muy hermoso. Does this vessel have an entry permit? Imagino que no. Entry permit? Relax. I got one. Here. That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Sigo pensando que no sé qué pasó con Gladio, que tiene como 40 cicatrices nuevas ahora. Eso es un misterio. Could say that. 30 odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? That could have ended badly. Me encanta la musiquita esa de fondo. Creo que es el tema principal de del 15. Esto está súper cerca del borde, tío. Wow. Si esto existiera, ¿eh? O sea, en la vida real. Alright, entra en acuerdo. Jesus Christ, ¿dónde está acuerdo ahora? Wow, oh yeah. Ya veo a lo que se referían con que no iba a poder explorar más el otro mapa. Un viaje al corazón de la ciudad de las aguas. Pues sí, el nombre va con la ciudad bastante. What's next? Immigration? What do you mean? Ok, there's pronto. Puedes tomar muchísimas fotos aquí. Me parece que sí tengo que pasar por la inmigración. Sir, what is the purpose of your visit? Menos mal que no es Trump. Purpose, Turismo. Él no puede hablar por el mismo. Utterly hopeless. We are scholars of the culinary arts, and we've come to study the renowned cuisine of your fair nation. Is that so? Okay. I wish you an enlightening stay. Another one you owe me. Wow, y le dice eso en frente del sin comentarios. You want to check Westcombe's place out? Yeah, let's all go to Mago. Perhaps we'll even make it in time for tea.
And we better start looking now. Ajá, muchas cosas. Busca el mago. It's a photographer's dream. Yep, toma muchas fotos pronto. Okay, me va a decir eso, no me va a dejar comprar. Get out. Mega, y nadie sabe que soy príncipe. They're extending the exhibit for Lady Lunafreya's wedding dress. The Vivian Westwood? Por un momento pensé que me iba a reconocer. Ven acá, well, ¿por qué no me deja hablar ahora? Hablar no, caminar. Oh, could that be the dress we read about in the papers? Doubtless. The designer's name is the same. Want to check it out? That depends on the groom. Might still be a sore spot. What with his wedding getting called off. Who says we can't call it back on? It can still happen. True enough. Cancelada la boda. Bueno, por obvias razones. Un simple de paz. Bebe el vestido de la novia. No sé por qué yo estaba pensando que a mí me estaban buscando como para matarme, pero al parecer no. Hello, boys. Feel free to browse at your leisure. Holy shit. Lo único que vale es el ojo del culo también. Todo es súper caro aquí. Ok, vamos. Vamos a buscar el mago ese. Esto parece Italia aquí. The Vivian Westwood store should be up these stairs. It's farther than I thought. Seems everyone is making for the shop. Ok, pero yo estoy yendo. Ok, déjame ver algo. Símbolo de paz. Vamos a marcar esto en el mapa. ¿Dónde está esto en el mapa aquí? Ni siquiera me lo marcan. Va a ver el vestido de la novia. ¿Dónde está el vestido de la novia? ¿Aquí? Anyway. No me marcaron nada. No, por lo menos que esta me marca. Ay, Diosito. Tengo que ir por arriba y ahora no sé cómo ir por arriba. Porque por aquí no hay camino. ¿Me podré montar encima de una de estas cosas? Ay, Diosito. Creo que tengo que ir aquí. Vamos a ir aquí. Muy lindo esto. Eso se dobla y déjame aquí. Let's head back to our room. Gentlemen, it has been a pleasure. Arrivederci. Era una experiencia por caminar 10 metros. Welcome to Okoro, lads. Sid mentioned you'd be dropping in. Wuskamarma, as you've gathered. My word, you've grown, little prince. So, la gente sabe que soy príncipe, así que. Ah, but of course. All right. Vamos a ver. So this is your maiden visit. Enjoying it so far? You doubtless have many questions, so ask away. This country is a part of the empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Okay. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free reign to come and go as they please. We'll bear that in mind. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public.
How our government spun that is quite a mystery. Preguntar acerca del imperio. Quiero saber de Luna. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Luna Freya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. That certainly explained the rumors of disgruntled Imperial officers leaving the city. All right. Acerca de Leviathan. Has anything changed with Leviathan? For now, suena mucho mejor en inglés, Leviathan. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother. In preparation for the rite. Ah, but on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question. If they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the rite to proceed? Exacto. All right. Ya no quiero preguntar nada más. We're good for now. No puedo beber y ya. My dear Camellia, it's been a while. I heard about your distinguished guests. ¿Quién coño es esta? Ah. Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camellia Clostra. First Secretary of the Accordo Protectorate. Okay. You should know, we have Lady Luna Freya in our care. And the Empire demands we surrender her. What? Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. Todavía soy príncipe. Pero I got it. She can be oblique at the best of times. But I assure you, her heart is in the right place. Mm-hmm. Oh, okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah, I think we'll do just that. All right, supongo que... A dormir, se ha dicho. Oh, Jesus Christ. ¿Por qué tienen que ser tan lejos? Oh, wow. Vamos a ir en la cosa esta aquí. So, care to take a cruise? Shit. Ahora me olvidé dónde es la misión. En el azulito, ok. Llévame. Yo creo que ese es más cerca. Necesito omitir esto. Yep. Rápido, rápido. Fantastic. Call when you need a ride back. All right. Have a look at this, Noct. Me voy a tomar una siesta. What about it? I thought that guy was from Tenebrae. Yes. So he was. Gentiana. Oh, Gentiana. The future uncertain. Yet sure is the astral memory. ¿Tal nos puede decir si de verdad está aquí? Gracias a Umbra, Noctis puede volver atrás en el tiempo y revivir sus recuerdos. Esta opción se muestra cuando Noctis para descansar. Noctis y su compañero mantendrán su condición actual. El pasado no se puede alterar. Los chocobos de Kirel volverán a los chocobos. What? No te puedes volver atrás en el tiempo y revivir sus recuerdos. Estampa del laboratorio. ¿Por qué voy a querer ir al pasado? Come on, let's go see the dress. Sounds like we're close. 500 kill? ¿Pero qué es esto? I'm all sticky and gross. Más vale que me den comida grande aquí. Damn. Qué caro. No me veo descansando por como 10 misiones en el futuro.
Nice shot, Prompto. Maybe I can make a living out of this. Mira, esa cicatriz que tiene a lo largo del pecho, eso no estaba ahí. Igual que de la frente y la otra que está a la izquierda. ¿Qué le ha pasado a mi gladio? Damn. Tal vez está un poco borrosa. No voy a guardar nada. Digo que quiero que me den mi dinero para atrás. Hey. ¿Y ahora qué? Ve a la residencia de la primera ministra. Well, guess we need to go talk to Camelia. Yeah. Habla con like Camelia. ¿Dónde queda eso ahora? Algo lejillo. Another option. There's no telling how events will unfold. Let us prepare before making our way. A ver cómo puedo llegar rápido. Supongo yeah, que con she este. Can sit tight a while. Deja de fijarme, ok. So, el punto más cerca. Yo creo que sería este. No, fuck, debía haber ido al otro. Creo que no hay forma de atravesar al otro lado. Ya veremos ya. Gentlemen, it has been a pleasure. Vamos a confirmar aquí. Debería haber un lado aquí para atravesar. ¿No ve? Esto es atravesando por arriba, no por acá. So, necesito dar la vuelta. Necesito ir para allí. Dios. Sorry, chicos. Me vas a tener que llevar 5 metros aquí. Acá. Menos mal que puedo brincarlo. Sí, yo creo que demoraría más brincarlo que dejar y que llegue así. Vamos a ver que llegue así a lo lento. Algo que brilla. Ah, no, ese es el punto de la misión. Fantastic. Call when you need a ride back. Yeah, yeah. Ahora, ¿cómo podemos ir para allá? Dead Eye is dead. Disguised farmers are... ¿Cómo podemos ir? Hey there. Have a good look. Okay. No me dice cuánto tengo. 600. Ya. Come back anytime. She doesn't rub shoulders with the Empire by choice. Every... ¿Cómo puedo llegar al punto de la tía esta? Now let's hurry over to the arena. No puedo brincar en el agua tampoco, ¿no? Yo creo que no me deja brincar en el agua. Nope. Prohibido el agua. A examinar el barco este. Supongo que tengo que ir por aquí. O sea, en vez de venir por acá. Qué bueno, tiene sentido. Fuck me. Déjame explorar bien. No, todo está cerrado aquí. Es un cuadrito. So, vamos a tener que montarnos con el, nuestro querido amigo. ¿Dónde se metió él? Acá. Y vamos a tener que buscar otra forma. Vamos a tener que venir posiblemente aquí. Yo creo que esta parte, donde estábamos antes, sería la más cercana. Vamos a probar. Vamos a ver si en efecto toma más tiempo. No demora tanto. Yo supongo que porque no es una pantalla de carga en sí. O sea, no es como que esté cargando tanto. A ver si podemos venir por acá.
que este tampoco tiene. Estoy yendo al lado contrario. Genial, Tai. ¿Tú me quieres ahora pronto? How about a group photo? I know just the place, and it's close. Pronto, ahora no, pronto. Save it for later. Por lo menos no se puso amargado él. Igual tenemos el lugar guardado. Que podemos ir después. Oh, esta me está poniendo a prueba aquí. Esta me está poniendo a prueba. ¿Puedo pescar aquí? ¡Ah! Oh, puedo comprar, ok. 1500, vamos a ver. Hay pececitos acá. No veo nada por el reflejo. Yo creo que demasiado lejos. There we go, ahí. Ven, ven, ven. Let me have a turn once in a while, huh? Yeah, sure, next time. Mira, muchachos, si Gladio podría pescar por mí sin yo hacer nada y que me suba a mí lo de pesca, sería un gustazo. Picó. Preocupación, una pro. Pescando. Bien. Se quiere ir el maldito. Ya eres mío. Esto debe ser uno nuevo. Yep, es uno nuevo. Yo nunca he tenido esto. Y el Indy no va a ser una receta nueva. Eso sería un milagro. Ok. Sí. Vamos a dejar de pescar. Ya sabemos que podemos pescar acá. Otra poción, no puedo. Oh my god, no puedo meterme por aquí. ¿Por qué? ¿Cómo puedo llegar al otro lado? Supongo que voy a tener que explorar toda esta cosa. Yo creo que. A ver, ahí. Ok, ok. Por la escalera, también por la escalera. Se encuentra una forma. Alright, por fin. Oh, mira cómo está la energía aquí. Todo bastante avanzado. Me estaba preocupando ya, una mentira, ni siquiera me había acordado de esto. Pero sí me acordé un poco cuando estuve haciendo la poción antes de venirme. Porque no tengo, bueno, nada tenía de fuego. Oh, para acá no es. Happened while I was gone? Yeah, the car got roomier. Smart ass. Yo creo que está abajo. Esto tiene pinta de estar por aquí. Ok. Quieren nada. What the hell? ¿Cómo acepto? Dice, ve a la residencia. Estoy aquí. That Aranea, she's a little different. ¿Será por arriba? Doesn't fit the Imperial Army profile. What the hell? Por arriba vine. Tal vez no. Never mind.
Una vez celebradas negociaciones, no podrás volver a moverte libremente por la ciudad. ¿Cómo que no puedo moverme libremente por la ciudad? ¿Qué coño significa eso? Thank you for coming. Dante tendrá que negociar un pacto con la primera ministra. Elige cuidadosamente las respuestas y trata de conseguir la colaboración del gobierno. De acuerdo. Okay. No sweat. First things first. Agradece la bienvenida. Okay, vamos a ser amable. Thanks for coming to greet us in person. It's the least I could do for a king. Westcombe didn't extend me an invitation, so I decided to extend my own. Though circumstances have changed, both the King and the Oracle are finally in Alticia. You said that you have Luna in your care. She better be safe. Wow, no lo dice tan amablemente. She remains so. Depends wholly upon you. Pensé que iba a ser más amable decir eso. Why does the Oracle seek to awaken the Hydrian? Ni puta idea. No tengo idea. She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a god's blessing. I may be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with Archean. Tell me, what happened? No me acuerdo. I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends. Though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. Suppose you'd cry over the Empire's losses? An intriguing suggestion. Seems to me you want a proxy to fight the Empire. Very sharp, Your Majesty. But before we go into that, there is one matter I'd like to settle. All right. Parece que vamos bien. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must aid in their evacuation. That's done. All right. I'll do as you ask. I'm pleased to hear it. As long as the people's safety is assured, I have no qualms with your right. And that is not all. Once the right has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Me parece bien. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? Yes, ma'am. All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it'll come to it.
My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning for both King and Oracle. Yo me debo a mi pueblo, si le ocurre lo más mínimo serán usted. Okay. All right. You do what you must for your people. You're just like your father. Thanks. You've made the right no decision. No creo que hubiera dado las gracias, pero Madam, bueno. It's time. Estoy intentando ser educado. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial fleet will be 4 warships strong. Steel yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Business. Noctis supo imponerse como rey de Lucis y logró unos términos óptimos. Me dieron 4 monedas. Eso es bueno. I can't promise something I can't help. Of course. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. They've lost the crystal. Was it so long ago the last oracle was taken from them? We've seen the Empire go mad these 10 odd years.